Vamos a conocer el comportamiento del coronavirus a nivel nacional e internacional. La situación del COVID-19 en las últimas 24 horas arroja las siguientes cifras. Casos confirmados, 1,131. Casos activos, 50,634. Total de ingresados, 228,895. Recuperados, 175,329. Descartados, 905,775. Defunciones notificadas, 15. El comportamiento global del COVID-19 en las últimas 24 horas es el siguiente. Nuevas defunciones, 13,232. Casos registrados, 107,686,655. Nuevos casos, 434,390. Un tema que se hace necesario tratar luego de conocer las cifras o el comportamiento del COVID-19 a nivel nacional y mundial es el tema de la vacuna, su tardanza y la falta de fijación de una fecha específica de llegada al país, lo que ha provocado cierta incertidumbre en toda la población. Recordamos que el presidente de la República, Luis Abinader, salió este pasado jueves al frente de estas dudas que han surgido sobre el programa para vacunar a la población contra el COVID-19. Dijo que el plan de vacunación será presentado este lunes por el Gabinete de Salud con lujos de detalles. También reveló que la nación adquirió 768,000 vacunas Sinovac, que es una empresa privada de China. Una vez más, se crea confusión y determinada controversia, ya que la efectividad de la misma es de un 50.38%, igual con la adquisición de la vacuna de AstraZeneca, que ha generado el rechazo especialmente de la clase médica, ya que existen otras que ofrecen un mayor porciento de inmunidad frente al virus. Esta situación de incertidumbre ha levantado el clamor de los médicos que establecen que en la espera cada vez son más los contagios en el personal de salud que trabaja en clínicas y hospitales. Vamos a conocer declaraciones de miembros del Colegio Médico Dominicano en torno al tema. Preocupado porque todavía hay muchos médicos que están siendo atacados por la misma enfermedad. Realmente todavía no hay fecha. Lo que se habla es que cerca de las primeras semanas de marzo. Al presidente de la República, a todos los ministros en el área de salud, que nos pongamos todos en tono para que las vacunas lleguen lo antes posible. Otra situación preocupante en torno al tema de las vacunas es la falta de equidad en su distribución, ya que países desarrollados la están acaparando, quedando para después y sin una fecha específica los países subdesarrollados que inclusive han firmado contratos con las farmacéuticas. Ojalá que esta situación sea resuelta lo antes posible porque la pandemia cada vez más cobra vidas y crea nuevos contagios a nivel mundial y en este país. Continuando con informaciones relacionadas al COVID-19, representa un alivio para la población el descenso que se ha experimentado en torno a la ocupación hospitalaria en ingresos regulares, el cual corresponde a un 40%. Aunque médicos de centros privados muestran aún preocupación por la ocupación casi total en cuidados intensivos, ya que la mayoría de los pacientes esperan más de 10 días luego de presentar los síntomas para acudir a los centros de salud. Permanecen totalmente llenas y esto es básicamente porque muchas personas se han confiado del virus y lo están dejando para el final y a veces ya tienen 10 días con el proceso, no acuden a una evaluación inicial. También representa un aliciente las facilidades que hay para la realización de pruebas PCR y de antígenos. Salud Pública ha creado unos 25 puntos fijos para la realización de las mismas, aunque aún persiste la queja en la población de un poco de tardanza para la entrega de los resultados. Son dos implantes, $28,000 cada uno. Suma 56,000, es una suma muy costosa.